Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a compartir con vosotros una pesca al vivo. La verdad es que no ha sido fácil, ha sido un día complicado y nos ha costado mucho hacernos con un calamar. Pero finalmente llevamos uno y solo un calamar a bordo, lo cual nos va a complicar la jornada. Estoy preparando las cañas de vivo y me dispongo a carnar el calamar. Como podéis ver, preparo el calamar y lo tiro al agua. A partir de ahí simplemente es soltar unas 15 brazas que llevo de fluorocarbono y luego simplemente es dejar caer el plomo de 1 kilo que llevo, que aquí sí que tengo que dejarlo caer poquito a poco, despacito, para que no se líe el calamar. Es muy importante este paso. Cuando dejamos caer el plomo hasta abajo, es importante que se acompañe con el dedo al carrete para que no caiga muy rápido, porque si no se liaría. Bien, una vez calado el arte, ya simplemente nos disponemos a empezar la pesca. En esta ocasión hay 3 aspectos fundamentales. 1. La caña, sin duda, y el carrete, los elementos básicos. 2. El cañero, elemento fundamental para realizar este tipo de pesca. Y 3. El gobierno del barco, para ir pasando justo por encima de donde tenemos las rocas y las manchas de los animales. El cañero es fundamental en esta pesca. En este caso, el cañero de Fishing Rocket lo tenemos en la opción de liberado, lo cual nos va a permitir que el cañero él solo se vaya girando a izquierda o a derecha según antojo y necesidad del barco. De este modo, cuando viramos, vemos como el cañero solo va cambiando según va tirando el plomo con el calamar abajo. Esta es una de las funcionalidades básicas y principales para que se desarrolle en perfectas condiciones esta pesca. Yo acabo de ajustar bien la caña, el carrete, me aseguro de que está todo en su sitio. Y a partir de aquí simplemente tengo que vigilar bien qué ocurre con la caña. Vemos unas pequeñas picadas suavecitas, lo cual interpretamos que parece que es un depredador, pero no. Estamos viendo que está directamente las chopas mordisqueando seguro nuestro calamar, lo cual no es bueno. Otro de los aspectos básicos de esta pesca es sin duda nuestro equipo, la caña y el carrete. Las cañas son de la marca Prohunter, el modelo Maguro Mafia Toras, y el carrete es un fantástico Maxel Sealion, un carrete con doble freno, lo cual es una absoluta maravilla. Estoy encantado con este carrete y si tenemos suerte lo veremos más adelante trabajar. Bueno, no hemos tenido mucha suerte y las chopas definitivamente se han dado un buen festín con nuestro calamar. Nos lo han maltrecho, se han comido prácticamente todos los rejos, incluso le han dado bocados hasta en los trozos de las aletas. Con lo cual, pues bueno, nos han complicado tremendamente el día, pero aún así sabemos que a las serviolas como a los dentones les gusta mucho el calamar, aunque no esté en perfectas condiciones. Y vamos a ver si tenemos suerte y volvemos a probar con el mismo calamar más maltrecho que antes, pero en una zona nueva. Esta vez intentaremos a ver si tenemos más suerte. La sonda nos está dando unos peces muy interesantes bajo del barco, con lo cual vamos a intentar a ver si en esta ocasión tenemos más fortuna. De nuevo, vuelvo a bajar el plomo poco a poco, como se ve perfectamente. Voy aguantando con el dedo el freno y hace ese cabeceo tan típico de la caña cuando vas aguantando y el plomo va bajando de 2 en 2 metros aproximadamente. Esto, como he dicho antes, nos garantiza que no se líe. Una vez abajo, simplemente es ir dándole pequeñas paladitas para garantizar que vamos a en torno medio nudo o un nudo como mucho. En mi barco es muy complicado porque llevo 2 motores muy potentes y entonces ni siquiera con un solo motor llego a esa velocidad. En un solo motor mi barco a punto de ralentí va a 3 nudos y medio, así que imaginaros, tengo que andar embragando y desembragando continuamente. Como veis aquí, el cañero vuelve a efectuar de nuevo su juego fundamental para poder desarrollar esta pesca y de repente un leve tintineo, parece que ahora sí, y sí, ahí está, una bonita picada hacia abajo. En ese momento salgo, cojo la caña y le doy un par de clavadas para arriba y veo que es un animal potente y que además está muy bien clavado. Con lo cual, en principio, simplemente a tener tranquilidad, paciencia, ajustar bien el carrete para no pasarnos de fuerte, no sea cosa que se desgarre. Es una de las precauciones que hay que llevar, no se puede ser muy animal subiendo, por grande que sea el oponente, porque le podemos romper de donde venga cogido y no sabemos si viene del labio, si viene de la boca o cómo viene. Así que poquito a poco empiezo a recobrar. Le pido a José, que viene conmigo a bordo, que vaya haciendo la maniobra para tener siempre la popa libre y que no me moleste en la subida. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con la caña. Como veis, la caña es una caña muy dulce y cuando el animal tira para abajo, la caña responde perfectamente haciendo su función de flexión y poco a poco voy ganándole metro a metro. El carrete también ejerce perfectamente su labor y lejos de apretarle, le bajo un poquito el freno para no ser muy bestia y no forzar demasiado al oponente. Poquito a poco voy subiendo y ganándole palmo a palmo, metro a metro. Se ve que es un oponente con fuerza, lo cual divierte y mucho. Le pido a José que le dé una pequeña paladita para que no permitir que el pescado se meta justo bajo del barco. Es algo que no me gusta nada, me gusta siempre llevarlo un poquito en popa para controlarlo y tenerlo a la vista. A partir de aquí continúo poco a poco izando y tanto la caña como el carrete efectúan a la perfección su labor. Es un equipo con el que estoy muy contento. Este Maxel Sealion como esta caña, Prohunter Maguro Mafia Toras, son una auténtica delicia. Mira cómo se dobla, es una virguería cómo trabaja. Ha sido una pesca muy atractiva por lo bien equilibrado que estaba todo el equipo. La caña, la línea, el carrete. Ya están llegando los últimos metros y veo cómo se va acercando el plomo. En este caso José me ha aguantado el plomo y en ese momento con el cuchillo he cortado la línea del plomo para seguir pescando. A partir de aquí le pido a José que me pase el gancho y que le dé una última paladita al barco porque el pescado viene justo por abajo. A partir del momento en el que José le da la paladita, el pescado se separa unos metros y ya está donde lo quiero. A mi merced, justo levantándose a unos metros detrás del barco. Ahora ya quien mando soy yo y no tengo ningún problema en acercarlo. Y poquito a poco ganchearlo y subirlo a bordo. Es una serviola que nos ha dado en la báscula 7 kilos. Es un ejemplar magnífico y hemos disfrutado muchísimo la batalla. La verdad es que con este material da gusto pescar piezas así.